A una especialista, tenim en directe Teresa Pérez, microbiòloga de la Universitat Seu Cardenal Herrera. Molt bona vesprada, moltes gràcies per atendre'ns. Hola, muy buenas tardes. Li trasllada la mateixa pregunta que he fet als nostres convidats. És una mesura suficient? Pues a esa pregunta vamos a poner unos datos encima de la mesa. Por ejemplo, a día de hoy, la Generalitat Valenciana ha sacado los últimos datos. Hospitalizados, 1.112 personas. En la UCI, 163 y fallecidos, 1.815. A día del 5 de julio, hospitalizados 51, hemos pasado a 1.112. UCI, 4 hospitalizados el 5 de julio, 163 y fallecidos, 350 más fallecidos, en la Comunidad Valenciana solamente. La diferencia es abismal. Pues creo que la contestación está muy clara. Era necesario, es necesario, dado que no hemos sido capaces de contener al virus, es necesario estas medidas, son necesarias. I pel que fa al termini, estos 7 dies, en principi, li pareixen els adequats? En principio, bueno, pues la Comunidad Valenciana, y dentro de los datos que hemos dado, la Comunidad Valenciana es de las que mejor está en España. Dentro de lo malo, tenemos un riesgo medio alto. Son 7 días que también se ha dado un poco, como dijo ayer el presidente de la comunidad, pues bueno, un poco por solidaridad también con el resto de comunidades. Hay que ir valorándolo cada semana. Sería bueno valorarlo, todos los datos cada semana. I una volta superada esta primera setmana de tancament perimetral que tenim, seria important, per exemple, implantar altres mesures com, per exemple, el confinament de cap de setmana que estan implantant en altres comunitats? Seria efectiu, això? Sí, no sabemos si es efectivo hasta que veamos todos los datos. De fin de semana, porque bueno, pues porque se puedan hacer botellones, la gente salga más, podría ser. Hay que ir viéndolo cada semana. Son medidas que evidentemente son medidas que se están tomando para no confinar totalmente a la población. Entonces, todas las medidas que sean para rebajar todos estos números que estamos comentando son siempre bienvenidas. Que veamos los efectos. Esto no lo veremos a 7, 15, un mes de aplicación de esas medidas. I des de la seva experiència, des dels seus ulls d'especialista en este cas, què ens espera de cara a les pròximes setmanes? ¿Las navidades? En general. Es que no he oído muy... No, que ¿qué se espera de cara a las próximas semanas? Si vol arribar fins Nadal, sí. Fenomenal. Pues esperamos que con estas medidas se disminuyan esos números y seamos capaces de controlar o ralentizar el número de contagios. Ya no digo controlar porque el virus sigue ahí. Ralentizar. Con estas medidas lo que se intenta es ralentizar el número de contagios. Y eso tenemos que ser muy consecuentes. Creo que la palabra más dicha ha sido la de responsabilidad, pero es que es así. Debemos de ser responsables, muy responsables en cuanto a todas las medidas de la mascarilla bien llevada, porque volvemos otra vez a lo mismo. Si dejamos la nariz por ahí, pues claro, disminuir mucho los contactos sociales. Ahora mismo los lugares cerrados, también viene el frío, entonces los lugares, nos vamos a meter en lugares cerrados. Hay que controlar esos lugares cerrados, ventilar mucho, estoy diciendo donde haya muchas personas mucha gente, controlar de manera, ventilar todo lo máximo posible, estoy hablando sobre todo de colegios y de universidades, y reducir los aforos. Y todo el contacto social, disminuirlo, y si puede ser no hacerlo, mucho mejor. Seguramente si ahora tomamos esas restricciones, dentro de unos meses podremos reunirnos todos y seguir nuestra vida más o menos, aunque este virus siga ahí. Tant de bo sigui així. Teresa Pérez, microbiòloga, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i haver contestat a les nostres preguntes. Molt amable.
Muchas gracias a vosotros, buena tarde. Venga, muchas gracias. En qualsevol cas, a banda del tancament perimetral, del cual